día de hoy, la policía colombiana mató a tiros al notorio jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, mientras se disparó. Aumenta la cifra de muertes violentas entre pandilleros adolescentes en todo el continente americano. El gobierno de Puerto Rico activa la Guardia Nacional para reforzar las operaciones de la policía en los residenciales públicos por causa de los múltiples asesinatos en los puntos de droga. Vemos a un hombre castigando a una persona de manera horrorosa. Y esa persona resultó ser nada más y nada menos que su esposa. Vemos a un niño con un arma perforando todo el cuerpo de su padre. Pues se cansó de tanto abuso y salió en defensa de su madre. Vemos a un joven atacando a su amigo por un kilo de cocaína. Pues en el negocio de la droga la traición y la codicia es la rutina. Vemos a un pueblo que se ahoga en la violencia y se pregunta hasta cuándo. Porque no sabe verdaderamente dónde su problema está empezando. Y nos escondemos, para no comprometernos. Y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno. Pero cambiándome a mí mismo, es como traigo paz a mi tierra. Porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Es en el corazón donde comienzan las guerras. Vemos también a un policía dando golpes a un joven inocente. Porque este barrio baila mucho, escucha rap y su dialecto es diferente. Vemos al que ríe con todos pero odia a los que tienen piel oscura. Fuerza de balazos. Por eso niegan la existencia de un supremo que puede guiar sus pasos. Pero la historia de este mundo ha confirmado que no hay otro camino. Comienzan las guerras, es en el corazón donde comienzan las guerras. Donde comienzan las guerras. Donde comienzan las guerras. No fue por culpa de políticos, lo guerrillero y rebelde que fui. Donde comienzan las guerras. En realidad fue por el odio. Toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.